vamos a empezar a atenderlo. Y esto se hace así, mira. Ya que tenemos aquí el mosquito, esto se hace así, mira. Ahorita lo vamos a dejar unos 10 o 15 minutos para pasarle una vara. ¿Para qué la vara? Muchas ocasiones cuando el mosco viene vivo, le pasas la vara para pegarle al mosco y se va muriendo. ¿Sí? Y también se ocupa la vara, como ahorita si te das cuenta, algunos pedazos quedó más amontonado el mosco. Entonces la vara es para irlo quitándole esos montones, irlo tendiendo que quede mejor. Ya una vez que tenga una media, dependiendo del calor como esté, si el calor está bueno, en una media hora le das una volteadita para el otro lado, lo dejas unos 20 minutos más y ya casi lo puedes juntar y vámonos. Entonces aquí busca uno este tipo de terreno. Si te das cuenta, el terreno está alto, está limpio el terreno. A lo mejor vamos a levantar un poquito de arena, pero eso llegando allá a la casa se le quita con el arnero, no hay ningún problema. Y tenemos el espacio suficiente aquí como para poderlo atender bien. Y aquí, esto pues ya viene siendo ya el acabado, como lo secas. Créelo que, bueno, yo lo pienso, que en un tiempo no muy lejano no vas a volver a ver esto. Hoy en día el que tú veas un tendido así de esto es muy, pero muy difícil, mucho muy difícil. La gente ya no se dedica a pescar esto, sus motivos tendrá. Por mí, si no pescan, pues es mejor, pues está tiene solo más, ¿no? Yo hasta ahorita soy el único. Había otras dos personas que lo estaban trabajando acá en lo cerquita, pero pues hoy en día ya no, ya como ven que está lejos, entonces yo sigo siendo el único. Y más que nada, aquí lo importante es cómo lo trabajes, ¿sí? Porque cualquiera podría pescar. Yo me estoy yendo un poco más a los tiempos de antes, así me enseñaron a trabajarlo.
A mí me enseñó uno de mis hermanos, el mayor, la necesidad que teníamos. En ese tiempo él venía a pescar aquí al caracol, acá, el caracol este que está aquí en medio. Él venía a pescar él, yo me venía yo caminando desde el pueblo, todavía no había muchas bicicletas. Yo le traía yo su comida y llegando, pues me metí a pescar. Algunas ocasiones me dio mis trancazos para que lo hiciera yo, pero pues al final de cuentas creo que se agradece porque aprendes y pues es algo que en realidad, vuelvo a lo mismo, va a quedar para la historia porque estas chambas pues ya están de salida. Digo ya para que veas ahorita, que digas, ah, caray, nomás tú mismo te diste cuenta que nada más una persona es la que anda por aquí. Creo que cuando haces tu trabajo de corazón y cuando te gusta, que es lo más importante, que te guste, y mira, aquí está, esta es la chamba. Pues todo depende de cómo trabaje nuestro gobierno, porque eso es, que no se olvide que él prometió que iba a seguir preservando este tipo de costumbres, pero esperemos que así sea. Esto debería de ser un patrimonio de la humanidad. A lo mejor tuvieras algún día la oportunidad de hacérselo llegar a las autoridades competentes y que lo vieran, pero que lo vieran así, tal y como se está haciendo, para que en realidad ellos sepan que sí hay cosas aquí en el lago de Texcoco, cómo se trabaja, cómo se hace todo esto, para que pues a lo mejor así se les prenda un poquito el foco y sí, sí les entre la inquietud de seguir preservando esto. Esto se hace así, mira. Podemos agarrar desde las orillas también. Te vas quedando, dando cuenta, ya queda diferente. Bueno, y en medio, ¿cómo le va a hacer, no? Bueno, aquí te las debes de ingeniar de todas formas para poder hacer tu trabajo bien. Vamos a empezar por acá. Que tiene. Y ya, este ya casi, ahorita unos 20 minutos y ya. Si lo tientas todavía se siente húmedo. Agarra un montoncito. ¿Sí o no? Sí. ¿La vería o qué? No, no lo vio, yo creo que sabrá.
¿Tú crees? Ayer vi, cuando pasaste. Ajá. Cuando pasaste, te vi, te pasaste. Pero si hubiera llegado. Es como ahorita lo que le sigue al chiche y al compadre Tonina. Por ejemplo, si no llueve hoy, vas mañana, va uno mañana a pescar, agarra como 7, 8 cuartillos, güey. Eso sí, pura gallina. Y nomás llueve, güey, y mira, ahorita lo que agarré. Vámonos.